El helicóptero Apache de Estados Unidos cayó en Siria por el ataque de la guerra electrónica de Rusia. Los estadounidenses pueden presentar reclamos contra Rusia por usar Krasuka 4 contra su helicóptero. Se está iniciando un nuevo conflicto entre Rusia y Estados Unidos en Siria. Puede ser causado por el incidente con el helicóptero de ataque estadounidense A-64 Apache. De acuerdo a informes de prensa, el helicóptero casi chocó después de haber sido expuestos a la guerra electrónica desconocido. Todos los sistemas del A-64 Apache fallaron repentinamente, el vehículo de combate comenzó a descender en modo de emergencia y el piloto logró estabilizarlo a solo unos metros del suelo. El tablero recibió daños menores, las personas no resultaron heridas. El helicóptero iba acompañado de una patrulla militar estadounidense, que supuestamente tenía la intención de interceptar a las tropas rusas. Sin embargo, debido a la interferencia resultante, la operación se interrumpió. El incidente tuvo lugar en la provincia siria de Asake. Anteriormente se informó que Rusia podría desplegar allí, en una base cerca de la ciudad de Al-Kamishli, el sistema de guerra electrónica Krasuka 4. El sistema de guerra electrónica Krasuka 4 desplegada en la base de Khmeinim contrarrestó con éxito al enemigo al quemar sus dispositivos electrónicos, suprimiendo la señal del GPS en un radio de hasta 300 kilómetros, dijo la prensa repetidamente. El ejército estadounidense acusó a Rusia de estrellar sus drones e incluso de crear problemas para el avión de transporte militar C-130, que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Imágenes de la nueva base rusa en Al-Kamishli, una copia de la base Khmeinim, aparecieron en la red a mediados de septiembre. Helicópteros de ataque y transporte Mi-8, Mi-24 y Mi-35 de las fuerzas aeroespaciales rusas, así como un avión de transporte Il-76, fueron vistos en el aeródromo. Hasta 2019, los estadounidenses estaban estacionados en la base. Después de su partida, el lugar fue tomado por militares rusos, negando la presencia a los turcos. La base aérea de Al-Kamishli te permite controlar todo el noreste de Siria. Si bien esta área está en la zona de interés del Pentágono. En agosto, un helicóptero estadounidense disparó contra un puesto de control del ejército sirio después de que bloquearon el movimiento de una patrulla estadounidense. Parece que el ejército ruso con la ayuda de Krasuka 4 comenzó a expulsar al ejército estadounidense. Hay razones más que suficientes para las duras acciones de las Fuerzas Armadas de Rusia contra los estadounidenses en Siria. Para el contingente que está en este país sin invitación del gobierno local, se permiten demasiado. El atrevido comportamiento del ejército estadounidense en Siria está respaldado por la posición política de Donald Trump, que está dispuesto a recurrir a los métodos ilegales más extremos. Entonces, el otro día admitió que quería dar la orden de matar a Bashar al-Assad, pero el secretario de Defensa James Mattis estaba en contra. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria calificó este intento de imprudente y bastante inherente a los terroristas. Según Military Rusia, bien puede ser que no fuera Krasuka 4 el que se utilizó, sino algún otro sistema, lo que provocó la desorientación del helicóptero. Podemos hablar de la interrupción de los sistemas de navegación por satélite, del impacto en el sistema que proporciona movimiento por radiobalizas. No es un hecho que la interrupción del funcionamiento de este sistema conducirá a la caída de la aeronave, pero se puede desviar de su curso. Está diseñado para contrarrestar los sistemas de inteligencia interfiriendo con los sistemas de radar. Su propósito es evitar que el enemigo detecte el avance de tus fuerzas mediante localizadores. Teóricamente, si el helicóptero utilizó algún tipo de radar para la navegación, para ver el terreno y esquivar obstáculos, por ejemplo montañas, y en ese momento Krasuka 4 le pone un estorbo, es posible que el piloto tenga problemas. El experto militar Alexei Leonkov ha negado la participación de las fuerzas rusas en el incidente. Creo que la información sobre la participación del ejército ruso en Siria en el aterrizaje de emergencia del helicóptero estadounidense A-64 Apache no se corresponde con la realidad. ¿Qué pasa entonces? El helicóptero casi se cae. El mal funcionamiento de los helicópteros estadounidenses se conoce desde hace mucho tiempo. Precisamente por problemas técnicos, nunca los utilizaron activamente en la zona de Oriente Medio. Estados Unidos tiene una división en Kuwait que repara estos helicópteros. Según las estadísticas, incluso después de ser reparados, estos helicópteros se estrellan. A veces fatal, a veces no.
y están tratando de hacer pasar este problema interno por uno externo. El objetivo de esto es arrebatar de alguna manera dinero del presupuesto del Pentágono y mantener los helicópteros en condiciones de combate. Mattis intentó resolver este problema, pero fracasó. Entonces, el incidente con el A-64 Apache es una buena oportunidad para culpar a Rusia del incidente, pero Rusia no tiene nada que ver con eso. ¿Quizás necesitan cortar para no excavar? No hay razón para esperar que Rusia golpee a los estadounidenses de manera militar. Porque el mandato de Rusia de realizar una operación en Siria se limita a acciones contra terroristas que intentaron desmembrar el país. A diferencia de nosotros, los estadounidenses no tienen ese mandato. Por lo tanto, su presencia allí es ilegal. Pero le corresponde al gobierno sirio resolver los problemas con los estadounidenses para que abandonen Siria. Por supuesto, ahora está muy debilitado por la guerra, que ha destruido 2/3 del país desde 2011. Ahora es necesario restaurar la economía y establecer el control sobre los territorios que aún están bajo el dominio de los terroristas. Bienvenidos a nuestro canal Erzir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.